Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero que me acompañen a trasplantar unas begonias que tengo aquí, que ya están apretadas en unas macetitas. Entonces quiero que me acompañen, está un solazo haciendo, estoy debajo de un arbolito aquí, porque ahorita ya empezamos el verano. Miren, se cambia el clima, menos pensado, se cambia el clima, estamos un rato en lluvia, un rato ya estamos en verano, en invierno, estamos ahorita. Miren, entonces... Así que quiero que me acompañe a cambiar estas macetitas, son cuatro y otras algunas más por ahí. Así es que sin más que decir, vámonos, acompáñenme. Bienvenidos a un nuevo video. Es que vámonos, acompáñenme a trasplantar. Ahí está mi bebé. No se durmió, así es que vamos a trasplantar. Vamos a trasplantar esta. Aquí tengo esta. Vamos a trasplantarle aquí. Está apretadita ya. Así es que. Yo ya tengo preparado el sustrato. Así es que está bien apretadito. Vamos a sacar un poco de sustrato. Lo vamos a sacar para cambiar igual de sustrato. Dímelo. Lo vamos a poner ya aquí. Ahí está. Me sacan los estos. Ay, mi pobre Rosario le está sacando los botones. Y tiene más espacio para que vaya reproduciéndose más. Y lo vamos a poner más de sustrato porque el sustrato está bien, sus raíces no tienen nada. Miren cómo quedó ya. Miren, ahí está bonita ya trasplantada una. Vamos a ver de aquícito. Vamos con la otra que quiero, que igual está grande. No es el mundo. Aquí tengo la otra. Mire, está súper que grande. Le voy a poner aquí. En esta macetita le voy a poner. Mire. Porque me gustaría poner una maceta más grande. Pero después, cuando ya llene aquí, le hacemos. De poner. Estas son begonias ceras, se llaman las begonias ceras porque tienen la hojita así, bien lisita. Mire, esta igual de acá es la begonia cera, son las hojitas que tienen bien frágiles. Así es que vamos a sacarle un poquito. Y mire. Un poquito nomás. Mientras ni voy a hacer clausuras por ahí. Ahí está. Mire. ¿Qué es eso aquí? Esta está solo, será porque el sol le da solo a ese lado. Se está reproduciendo solo a ese lado de ahí. Entonces, le vamos a sacar de donde está y le vamos a poner el solcito. Le voy a poner un poco así.
cuando se llene esta, le hacemos un cambio a otra maceta más grande. Miren, ahí está. Miren, y así quedó también. Y otra plantadita aquí. Así es que ya tómele el casito. Eso. No, y si puches. En esta le vamos a poner la otra que está más grandecita. No. En este macetero más grande le vamos a poner otro que tengo. Porque ellos hacen de aumentar bastante. Entonces necesitamos ponerle un macetero más grandecito. No, yo ya tengo preparado el sustrato. Esta le llaman la meboña camaleón o tigre. ¿Por qué? Porque es así, con esas rayitas. Tigre más le dicen así, porque por las rayitas que están ahí. ¿Se le ven? Esas rayitas que tiene. Entonces, mira. Se van a sacar igual. Ahí está su rayita. Ahí a la pobre. Con el viento se le seca rapidísimo las hojas. Y también como está en una macetera pequeñita, necesito un cambio. Mira, vamos a cambiar. Y vamos a poner aquí. Mira, pues ahí queda así. Listo, está bien, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Vamos a meter la boca. Cuidado. Aquí también. Así. Y como digo, hace 5 días estaba lloviendo aquí. Estaba lloviendo duro. Entonces. Y granizó también. Gracias a Dios no le pasó nada a mis plantas. Ahí están con poco. Se golpeó un poco, pero ahí no tanto como. Granizó más o menos con unos, creo que 3 minutos o 2 minutos, la vez. Pero no fue tan fuerte una granizada durísima, sino así más o menos nomás. No. También mis suculentas en la terraza. No están. No están mal. Esta begonia le llaman begonia tigre. Por las rayitas que tiene. No hay que enterrarles mucho vino. Si me entierro mucho se comienza a podrir las begonias. Voy a dejar igual una partecita que solamente la raíz nomás. Dejamos un tantito para regar el agua para que no se riegue y ahí está. Y quedó ahí. Quedó bien bonita aquí ya, cambiando de maceta. Vamos a poner aquí, igual vamos a poner aquí. La otra le vamos a mover. No.
No, que no se duerme la muchacha. No se duerme, me da chance de estar tranquila y me toca estar atrás de ella. Mira, igual está bien bonita. Esa se hace grandota igual. Pero vamos a poner en esta maceta. Cuando ya se llene la maceta, le hacemos el cambio ya de otra vez de maceta. Vengo para acá. Me toca que estar pendiente de la muchacha porque si no se me va a caer. Mire. Ya, el sustrato que le estoy poniendo es sumamente que es bien drenante. Por eso no se encharca el agua, por más agua que le pongan, no se encharca. Por eso es que mis plantas están afuera en la lluvia, o en el viento, en lo que sea. No se encharca porque el agua se escurre rapidito. Entonces están ahí. Y ahí quedaron ya trasplantaditas. Miren aquí, eso es lo que me hizo la niña. Entonces ya quedó ahí con los cambios. Y también quiero que me acompañe a trasplantar esta Echeveria Benji que tengo aquí. Está cambiando ya de maceta. Le voy a estar con ella. Mira, está llenita. Está repleta. Hacerle un poco de limpieza. Así. Ya tiene ya bastante tiempito, tiene como unos 10 meses más o menos, un año que tiene esto. Mire. Quiero ponerle, está bien hecho, aquí, ¿qué dicen? Le pongo ahí, y le pongo acá, aquí vamos a poner. No suba para allá. Laditos. Está contenta ahí con el sustrato, con cascarita de huevo, la turba. Ahí está. De la noche. Papá. Venga, venga para acá, mira, venga. Se va a caer tú, me dice así. Venga. Mamá. Te come el oso. Venga, venga. Plantadita. ¡Mamá! ¡Ah! Ya, ahí quedó trasplantadita ya. Mira, vamos ahorita por la Elegan. Última por la Elegan.
Ahí está la idea que tengo aquí. Y la otra que nos recuperamos, está linda por allá, igual la tengo ya. Acá igual está. Vamos a sacar toda la basura que está llena de basurita. La limpiamos bien limpiadita. La Elegance, para los que piensan tener plantita, es una plantita muy dura. Y el viento, ¿sí? Si ven que está el viento terrible, ya se me cayó el teléfono. Bien, pero ahí vamos. Vamos a bajarle un poquito. Bien, si ven que está el teléfono, el viento terrible se cayó. Que nos bota el teléfono. Está soplando duro el viento. Y vamos a limpiarla bien para ponerle un nuevo sustrato. Como sea, la liga es muy fácil de reproducir. Puede reproducirle por semilla, por esquejitos, por hojita. Igual se reproduce. Fácil. Este, mi amor, este. Eso. Por aquí. Así. Ahí le vamos a dar chance para que. Para que llene la maceta ahí. Si quiere aumentar de estas, se aumentan rapiditas las oleadas. Sí. ¿Dónde va? No, para allá, no, mami. No me toca ir a traer corriendo. No. No, se va a caer ese, se hace pum. Mami, que me toca estar con una muchacha por ahí. No puede ir para allá. Listo. Mire. Acabamos ya. Y transplanta la L. Y le vamos a dejar arriba igual. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video. No se olviden compartir, regalarme un like, comentar para nuevos videos. Toca la campanita para nuevos videos. Así es que dedito arriba si les gustó. Comenten, pregunten, que ya estaré contestando los mensajes igual. Entonces ya voy a limpiar esto y vamos a ver cómo les quedó todos los trasplantes de hoy. Así es que muchas gracias por mirar mis videos. Les quedo. Regálenme un like por favor y comenten. Ese de ahí, esas plantitas, ven ahí, esas geranios me regaló mi esposo ayer por el día de los del amor y la amistad, mejor dicho. Y ya les muestro. Bueno, amigos, así me quedó, miren. Aquí está la echeveria. Ay, se me fue el nombre. Bueno, aquí está la echeveria. Le cambiamos a esta macetita igual. Ahí está lista ya para su. Que vaya llenándole aquí. La Elegant. Echeveria Elegant. Miren. Ahí está. Y aquí las begonias. Miren. Esas begonitas. Esa es la begonia leopardo, pues le dicen así por sus rayitas. No se le van a ver, déjenme ver. Miren, sus rayitas de acá y acá. Mamá. Así le dicen que se llama leopardo. Y a este le llaman la begonia cera, miren. Porque si ellas se quiebran fácilmente, se quiebran. Son bien frágiles sus hojitas, miren. Son frágiles, totalmente frágiles. Miren, igual esta. La otra está por allá ya. Miren. Y así quedaron ya trasplantaditas todas. Están en su floración, mis begonias.
pero igual hicimos el trasplante para que pueda ya, mire, para que tenga nuevos estratos, nuevos nutrientes. Ahí quedaron. Ahí regálenme un like. Y es el trasplante de hoy. Y es, ay, que estaba la basura, estaba barriendo. Esto me trajo ayer mi esposo, estos geranios. Miren, está en su floración igual. Miren, me gusta porque son grandes, miren. Son bien grandotas sus capos florales. Miren, bien grandotas. Miren, ya me trajo ayer por el Día del Amor y la Amistad. Miren. Bueno, ahí quedó. Bueno, pues nos vemos en un próximo videito. Espero les guste el videito. Que nos estemos viendo próximamente. En otro videito. Adiós.